Hace 20 años trabajo en esto. Esto lo comencé por medio de una capacitación que nos dio doña Blanca Cardona Hincapié cuando ella fue la alcaldesa. Ella conformó un grupo de 33 mujeres y aquí había una plaza de mercado y en esa plaza de mercado se conformaron los grupos y cada cual tenía su negocio. Y de ahí es que pues radiqué este negocio. Estos pandebonos han ido hasta Estados Unidos. He mandado a Estados Unidos porque pues gente de aquí de Viges tiene su familia allá y les gusta que les manden pandebonos de aquí de Viges. Pues la diferencia de este es que este es con puro queso campesino, mientras el otro es de queso costeño. Bueno, el pan de bono, se pesa el queso. Después de que el queso se pesa, se le echa lo que es el maíz. Después de que ya esté el maíz, entonces se revuelve y se muele. Después de que ya esté molido, llega aquí a la artesa. Y ahí ya se hace lo que se le echa la sal y el almidón. Y después ya se remoja con agua y ya se amasa y ya va para, ya se hacen los pandebonos y después van al horno. En el horno más o menos entre 15 minutos. Porque el horno hay que precalentarlo primero, ¿no? Media hora y después. Pero generalmente son 15. Diarios 360. Pandebonos. La diferencia entre el pandebono largo es porque queda el moje más blandito y en la rosca queda un poquito más tostado. Me quiere que da otro, da otra, da otra situación.